Agricultores y emprendedores del territorio Cusahualta y Mapu participaron de un día de campo desarrollado por profesionales del municipio de Saavedra, donde los énfasis estuvieron enfocados en charlas técnicas dictadas por profesionales PDTI. Además, estuvieron presentes las empresas Steel y Moener, quienes exhibieron muestras de productos de alto nivel tecnológico y maquinaria para el alcance de los agricultores, quienes postulan a ellos vía proyectos de inversión de manera individual o asociativa. Una empresa que se llama MO Energy. El objetivo de invitar a esta empresa es para que nos muestre el funcionamiento de un panel solar, ya de energía renovable, que nuestro programa, digamos, de la PDTI Saavedra, y sobre todo acá el territorio de Cusahualta y Mapu, está trabajando firmemente en este sistema de energía renovable, con el uso de panel solar en sus proyectos de inversiones, CIRS, ya cerco eléctrico con panel solar. Entonces, de esa forma es que queremos desarrollar este sistema. Luis Colimán, presidente de la Mesa de Coordinación PDTI, señaló que esta es una muestra del trabajo de equipo de los programas territoriales y de acerca de los agricultores a nuevos sistemas tecnológicos que faciliten el trabajo productivo para lograr mayor eficiencia en sus explotaciones. Muy edificativo, nos sirve mucho como pequeños agricultores, y es el deseo, siempre ha sido la petición de nosotros de poder también obtener algún día estas máquinas, ¿no es cierto?, que tanto nos hacen falta en nuestros trabajos diarios, ¿ya?, que tenemos. Y así que un día, como le decía, maravilloso, de experiencia y de conocimiento para todos nosotros, para mí especialmente, que estamos, ¿no es cierto?, en este programa. Y bueno, felicitar también a todos nuestros asesores, ¿no es cierto?, que nos prestan servicios, y también, por supuesto, como les decía, los de Steel, ¿no es cierto? Y también gracias por, ¿no es cierto?, porque también tenemos un equipo de, ¿no es cierto?, de auxiliares paramédicos. También el día de hoy se hizo una linda campaña en la cual hay harta participación de diferentes sectores. También tenemos del sector norte, claro, este sector es la Cusahualta y Mapu, me había olvidado decirle, ¿no es cierto? Que tenemos, ¿no es cierto?, se nos prestó este día para poder, un día de campo, para poder hacer un demostrativo tan importante para nosotros los agricultores. Durante el día de campo se desarrollaron presentaciones de maquinarias agrícolas, arados, tractores, motocultivadores, entre variados tipos de equipamiento, dejando entrever la necesidad y pertenencia del apoyo público y privado para el emprendimiento y mejoramiento de las explotaciones campesinas. En dos grupos, un grupo se está viendo el tema de paneles solares en este momento, uso de paneles solares en la agricultura, y el otro grupo está desarrollando lo que es la actividad con Steel, uso de maquinaria, ¿no es cierto? Ellos trajeron equipo para poder desarrollar en terreno la utilización de maquinarias agrícolas que los agricultores pueden acceder en los proyectos de inversión o sencillamente comprarlos con recursos propios. Bueno, el primer taller, taller de panel fotovoltaico, me parece interesante saber, cierto, de que hay alternativas de uso, cierto, de la energía solar, y ya pasamos lo que es la cerca eléctrica y ahora estamos entretenidos mirando ahí la bomba, cierto, que succiona también, tiene la capacidad de hacer funcionar una bomba, el cual generaría grande economía para una familia, porque sirve, cierto, me da cuenta de que el panel mismo, sin necesidad de tener la batería, hacía funcionar la bomba, que podía extraer hasta 5 metros profundidad. Entonces yo quedé interesado en eso, y bueno, estamos acá compartiendo junto a muchos campesinos de diferentes comunidades, y siempre es beneficioso tener más información, ya, y nos transmitía los técnicos que también se puede postular a través de proyectos de INDAP. Acá se vieron ejemplos de cómo utilizar maquinaria para praderas, lechería portátil y cerco eléctrico con paneles fotovoltaicos. La alta participación ciudadana, el interés de los agricultores para capacitarse y así abrir las posibilidades a mejoras de tipo productivas, adquiriendo maquinaria agrícola y tecnología amigables y de fácil acceso a los usuarios.